presentan este espacio Bresa Repuestos, Avenida Lecuader y Wilson Ferreira Aldunate, Farmacia Mayra, Garzón 537, teléfono 477-23730, Diprolac, Garibaldi 699, teléfono 477-23140, Gatti Calzados, en Cuaraí, y Mecánica Zarachu, Berreta y Rincón, teléfono 477-24053. La vida es fantástica, es mágica, es maravillosa, porque gracias al poder de la amistad nos volvemos a reencontrar para continuar caminando juntos a través de nuestro querido Canal 3, y que también lo comparten con Canal 5 y también vía internet a todo el universo de la amistad. Qué lindo, ¿eh? Realmente uno se siente inmensamente orgulloso. Y sobre todo de tener el privilegio de ser multimillonario de amigos, que es lo que permite que nuestra pequeña institución vecinal, la Comisión de Vecinos del Barrio Las Flores, que tiene la gran responsabilidad de ser la administradora del funcionamiento y de la organización y la continuidad de nuestro centro cultural vecinal que lleva el nombre de Casa de los Sueños. Y son muchos los sueños que vamos a compartir en este año 2015. En el transcurso de este periodo vacacional de nuestra institución, estuvimos dedicados a proteger el techo de nuestra casa, que tiene 207 metros cuadrados, y ya con 6 años de vida era necesario mejorar su protección para evitar las humedades, y hubo que comprar materiales y contar con mano de obra también para poder recuperarlo. Felizmente eso ya ha dejado de ser un sueño, también con algunas baldosas que fueron un poco destruidas en este periodo por niños que juegan en la vereda con las patinetas, pero son cosas que pasan y son dificultades que uno tiene que asumirlas siempre con serenidad, con mucha paz y con esperanza, ¿no? Y uno siempre entra en acuerdos para que las situaciones se resuelvan. Gracias a las dificultades es que uno tiene ese impulso y esa fortaleza de seguir adelante, porque nadie hace nada solo, juntos podemos, y nosotros tenemos tanta gente amiga que está junto a nosotros, a nuestro lado, caminando hacia el horizonte. Si ustedes supieran que cada día un socio o una socia solidaria se integra a nuestra caminata a través de una moneda de cariño que vale mucho para nosotros, de 50 pesos. Porque moneda a moneda nosotros cubrimos todos los gastos de su funcionamiento, y con esas monedas logramos comprar los 80 litros de membrana líquida. Eso no es poco. Eso es gracias a esa actitud solidaria de tanta gente, de las más diversas instituciones, de empresas comerciales y sobre todo de la gran difusión que lleva adelante los medios de prensa de nuestra comunidad. Porque nadie apoya aquello que no conoce, nadie apoya aquello que no sabe qué se hace con las monedas. Y los medios de difusión, escritos, a través de nuestras emisoras, a través de las imágenes, los canales de televisión, nuestra gente sabe en qué la Comisión de Vecinos invierte esas monedas. Entonces, ya comenzamos con nuestros talleres de convivencia y aprendizaje. Más que nada de convivencia, porque es eso lo que realmente es la misión de nuestra pequeña Comisión de Vecinos: fortalecer las relaciones y los vínculos afectivos y de amistad entre niños, jóvenes y adultos. Y es en los talleres también solidarios que son propuestos a través del Departamento de Cultura y Turismo, también de amigos que se acercan a nuestra institución para ofrecer sus servicios sin precios, con esa gran actitud solidaria de servir a la vida. Comenzamos con el taller de manualidades creativas que se realizan todos los martes a partir de las 14 horas para jóvenes y para adultos. Tenemos un taller de dibujo para niños que lamentablemente ya tenemos el número necesario para poder desarrollar esa actividad. Tenemos también
el taller de karate, que es para niños. Si vieran qué cantidad de niños también van a karate y sentimos la presencia de los padres que los acompañan. Tenemos también el taller de guitarra y canto, todos los viernes a partir de la hora 16, para niños de 10 años hasta 100. O sea, también para jóvenes y adultos. Comenzó el viernes pasado, ya tenemos alumnas y estamos seguros que en el correr de los viernes se van a ir sumando más. Tienen que llevar su mágica guitarra, por supuesto, ya que la institución no tiene recursos para contar con esos instrumentos. Y el martes de esta semana se dio continuidad a nuestro querido taller de yoga, que son los martes y los jueves a la hora 19. Y estamos invitando a todas aquellas personas que necesiten tener ese encuentro mágico de convivencia allí en la Casa de los Sueños, que está ubicada en la esquina de la Alegría, que es Florencio Sánchez y 25 de agosto. También comenzaron los ensayos del grupo de jóvenes de Abrocha Gorda. Ayer tuvieron un fantástico taller ofrecido para ellos por nuestro amigo, por nuestro vecino Facundo Sosa, que está en la magia del cine y está preparando un cortometraje y generosamente comparte lo que le aprende también con el grupo de nuestra Casa de los Sueños. Y van a seguir aumentando las actividades, estoy seguro que sí. No queremos tener muchos talleres, preferimos hacer poco, pero hacerlo bien. Ustedes bien saben que no somos 100 que trabajamos por 10, sino al revés, somos 10 los que trabajamos por 100. Un grupo ricamente humano que hace muchos años que está alentando ese servicio a través de un gran ideal de esperanza. Sabemos que no es mucho lo que hacemos, pero sabemos que lo poco que hacemos lo hacemos de corazón, porque para que las cosas salgan bien tenemos que amar nuestra forma de actuar, de pensar y de querer, de que somos diferentes por suerte. Y es en las diferencias que se logra la unidad y se logra ese amor y ese respeto a través de la amistad, queriéndonos diferente. Cada uno hace lo que puede de acuerdo a sus posibilidades de tiempo, porque todos tienen tareas y todos trabajamos de alguna manera, tenemos que trabajar y hacemos tiempo para reunirnos todos los lunes para compartir tareas, para tener un encuentro de convivencia, para elevar un brindis de cariño y de alegría para seguir adelante. Queremos también en esta oportunidad extender así un abrazo fraterno de amistad a nuestra querida comunidad cuariense, a la tierra centinela del Yarao, que el pasado 8 de este abril estuvo celebrando sus primeros 140 años. En esa comunidad tenemos muchísimos amigos y amigas que también son colaboradores de nuestra Casa de los Sueños y participan también de nuestras actividades. Eso es un ejemplo de integración entre los pueblos a través de los valores de la amistad. Y nosotros los estamos invitando también para mañana a partir de la hora 9:30 que vamos a iniciar con nuestras ferias solidarias de otoño, con venta y regalo de ropas. Ustedes saben que los precios son accesibles a todos los bolsillos, porque encontrarán ropa de 20 pesos, 30, 50, 100, de los precios que ustedes puedan pagar. Pero también va a haber una mesa llena de ropa para regalar a quienes no tienen monedas. Nos quedamos muy contentos. Muchas veces me dicen mis compañeras de trabajo y mis compañeros: maestro, usted está muy contento. ¿Y por qué? Estoy contento porque regalamos más de lo que vendimos. Porque para eso es una feria solidaria. Mucha gente amiga nos acerca las ropas y muchas amigas de otras ciudades a través de la querida empresa de Serafín La Encina nos envían gratuitamente las encomiendas para que no nos falte esos recursos. Y a su vez nosotros regalamos también a otras instituciones con mucho cariño. Estoy feliz de darle continuidad a nuestra programación. Quiero agradecer a las empresas comerciales que nos auspician y hoy damos la bienvenida a la querida zapatería Gatti Calzados,
que el amigo Tono también siempre está apoyando nuestros sueños. Eso es la prueba de que no existe frontera, que Artigas y Cuaraí es también la tierra centinela de Yarao y es nuestra querencia querida. A la dirección de Canal 3, a su personal, mil gracias por abrirnos las puertas para continuar cumpliendo con nuestra misión con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Presentaron este espacio Brisa Repuestos, Avenida Lecueder y Wilson Ferreira Aldunate, Farmacia Mayra, Garzón 537, teléfono 477-23730, Diprolac, Garibaldi 699, teléfono 477-23140, Gatti Calzados, en Cuaraí, y Mecánica Zarachu, Berreta y Rincón, teléfono 477-24053.